Luego de tener una pausa en el campeonato, vuelve el karting con todo. En un año muy competitivo, donde tenemos categorías nuevas que están teniendo un éxito absoluto y con una importante cantidad de karting, volvemos nuevamente después de descansar mes y medio aproximadamente, Lucho, con esta categoría, aprovechando también las ocasiones, los chicos, se respetó todo eso. Y hoy día estamos volviendo, ya que en su mayoría tenemos las categorías menores, niños en edad escolar. Exactamente, hablamos del karting. La novena y décima fecha son jornadas con dos pruebas cada una. Es la novena y décima del Campeonato Nacional 2013 en las categorías Cadete, Rotax Junior Max, Rotax Senior Max y la Fórmula Mundial Obrix. Un campeonato bastante competitivo, como bien lo dijiste, Paco, y vamos a ver qué sucede en estas dos fechas, atendiendo que se está llegando a la parte más decisiva del campeonato, ¿no? Claro, recordemos que el karting va a desarrollarse en su totalidad el día sábado. A las 10:30 se pone en marcha la jornada y en horas de la siesta se estarían corriendo las sucesivas competencias. Recordemos, porque mucha gente pregunta y que entienda, cada carrera es totalmente independiente. Tiene su propia prueba de clasificación y tiene su propia clasificación. Uno puede abandonar en la primera, ganar la segunda, hacer la pole en la primera y en la clasificación en la segunda, largar último. No tiene nada que ver una con otra. Son dos competencias individuales y las vamos a tener todas el próximo día, sábado, en horas de la siesta. Todo se inicia a las 10:30 de la mañana. Exactamente, con las pruebas oficiales, luego tenemos las pruebas de clasificación y la carrera propiamente dicha. En cuanto a las posiciones, Paco, buen trabajo de Franco Gorostiaga, que está haciendo una muy buena campaña en la categoría cadete. Es el líder del certamen junto a Guillermo Brites. Solemos ver en cada carrera. ¿Quiénes son los que se están matando en cada carrera? Increíble. Realmente vienen rueda a rueda, se pasan la punta, espectacular. Están en un gran nivel y ahora Canillas también, que ya se está acoplando al grupo y se está viniendo también a la punta, ¿eh? Exactamente. Tercera está marchando Marianita Engler, que se está notando el progreso también de la piloto en la categoría. Ha sumado podios igualmente. En lo que hace la Fórmula Mundial, un piloto que sabe de campeonatos ya, hoy está liderando el certamen en esta categoría, es Mario Ceccoli, que ya fue campeón. Segundo marcha Juan Pereira. Y a un punto nada más, Carlos Barreto, a quien lo vimos muy bien en la fecha anterior, ¿eh? Sí, una categoría interesante donde hay mucha competitividad y que también está teniendo una buena temporada con una muy buena cantidad de karts en pista, a pesar que algunos migraron a la categoría mayor, de cualquier manera a la senior, pero quedaron también muchos y otros vinieron a recalar a esa categoría. En lo que hace a la Rotax Junior Max, Álvaro Yaluc encabeza las posiciones, seguido por Fabricio Galanti y Mateus Fonspecker. Está tercero ahí a la pesca de cualquier error de los que están en la punta. Es un piloto que hay que tomar en cuenta también dentro del campeonato, ¿eh? Una categoría que está pasando un gran momento. Están andando muy rápido, ya están en su segunda temporada los karts de esta categoría. Están muy asentados y los pilotos de la punta realmente están peleando a la décima y hay pilotos que se están acercando cada vez más. Vamos a tener un fin de semana espectacular y creemos que el campeonato puede salir realmente con una diferencia a favor de alguno. Al final de este fin de semana veremos si Álvaro logra mantener la punta o si se vienen Galanti o Fosbecker a sacarle la punta al campeonato. Finalmente, en la Rotax Senior Max, Elio Arguello manda en la categoría, segundo Manuel Cabrera y tercero está Marcos Fosbecker. Esta semana, en lo que resta de la semana, indudablemente van a ser duras las prácticas individuales, Paco, y bueno, con miras al fin de semana, ¿no? Así mismo van a ser duras las prácticas. Vamos a ver, recordemos que pueden acceder por la autopista en construcción New Iguazú, de ambos lados, por el lado de la caballería, o por el lado, está liberada la autopista, por más que parezca que no, así que no van a tener ningún tipo de problema para asistir al cartón. Y en cuanto al acceso para el público, es de 10.000 guaraníes solamente. 10.000 guaraníes nada menos, nada más el precio de las entradas, y vamos a tener una muy buena cantidad de pilotos, así que veremos cómo da. Marca lluvia para el viernes, no para el sábado. Veremos qué clima nos depara también. Exactamente, reiteramos los horarios: 10:30 las prácticas oficiales, 11:30 las pruebas de clasificación y a partir de las 13 el comienzo de las carreras. En el día de hoy, Lucho, se inició el Trans Chaco 2013. Oficialmente, ¿eh? A tan solo 58 días faltaba, ¿eh? 59 días se inició oficialmente. Ya estuvo, a pesar de que Garmola ya estuvo trabajando con un equipo técnico en algunas rutas. Nos había contado acá en nuestro programa Velocidad Monumental, en la 1080, nos contaba ya cosas que se estaban haciendo.
Algunas novedades, como que no se va a hacer la famosa picada 40, por ejemplo, pero puede haber la 39 o la 41, decía Edgar Mola. No va a variar mucho el recorrido, y ahora ya va la famosa caravana oficial, donde se va a definir absolutamente en qué va a consistir esta edición del Trans Chaco Rally. Y vamos a tener imágenes con las cámaras de Raúl Caballero, equipo de Coche a la Vista, presente con la delegación del Touring y Automóvil Club Paraguayo. Son 12 camionetas y algo así como 50 personas involucradas en esta excursión hacia el Chaco Paraguayo. Hay novedades importantes para el Chaco. Se habla de dos tramos nuevos, Paco, hacia más arriba. No se va a utilizar la zona de Esmeralda, por ejemplo, también. Podría haber un cambio en cuanto a fechas también del Transchaco Rally. Se podría adelantar, por ejemplo, un día la carrera. En fin, hay novedades que después se van a ratificar en las reuniones posteriores de la Comisión Deportiva del Touring. Claro, también las cubiertas radiales ya no van a estar permitidas. Existen dos tipos de neumáticos para rally. Una con mayor rango de velocidad, que se consiguió justamente para los tramos más veloces. Otras cubiertas son netamente para los tramos de picada. Bueno, va a ser todo un desafío para los pilotos, lo que significan las prácticas. Hay gente que ya está trabajando, hay gente que va a ir con autos que nunca estuvieron, como el caso de Saba, que va a ser la primera experiencia en el Chaco de un vehículo como el Skoda, solo que Gustavo ya apuesta al motor 2.4, que ya estaría en condiciones de marcha para ese rally. También hay autos como el auto nuevo de Didier Arias, que están llegando, el Evo 10 MML, los autos que están compitiendo en el habitual campeonato nacional y aquellos que se acoplan siempre para el Chaco. ¿Que llegó hoy miércoles o mañana jueves, Paco? Sí, en estos días llega. Hay gente que ya quiere comprar ese Evo 10. También. Pero Didier también está en Finlandia y va a ver si puede apurar la venida del R5 por ahí para poder vender su 10. Pero hay unos enroques, hay gente que quiere cambiar de un Evo 9 a un Evo 10. Después le vamos a contar, pero hay muchas cosas todavía por delante. Y hay pilotos que también quieren comprar el Skoda de Saba. Con relación al Transchaco Rally, cuando seguimos viendo imágenes de la recorrida oficial del Touring del año pasado, hay que decir que está confirmado el circuito Kleffel para la Super Especial antes de la carrera propiamente dicha, así que ese tipo de cosas también van a ir confirmando o reconfirmando los dirigentes del Touring. Sí, que tuvo muy buena cantidad de público y muchísimo éxito. El año pasado fue impresionante. El año pasado fue la gente Kleffel que estuvo ahí, estuvimos presentes disfrutando. Y por supuesto, Telefuturo, Coche a la Vista, prepararon una gigantesca cobertura para mostrarle lo que va a ser el principal evento motor que tiene nuestro país y una de las grandes carreras sudamericanas, quizá la más grande junto a los Caminos del Inca, que tienen trayectoria y trascendencia a nivel mundial. Hoy por hoy, tanto los Caminos del Inca como el Rally del Chaco son los dos eventos, los rallies sudamericanos puramente, más importantes a nivel mundial. Claro, porque esta edición va a ser muy especial, se cumple la 40ª edición del Transchaco Rally y bueno, están preparando algo quizás no tan diferente a las demás ediciones, pero sí algo especial para esta edición 2013. Un Chaco que no está tan seco, por lo menos llovió, pero hay que ver lo que va a pasar el día de la carrera. Hay que ver qué es lo que puede pasar para los meses subsiguientes y sobre todo para los días de esos últimos días del mes de septiembre, Paco. Recordemos que la semana que viene tenemos el Rally de Finlandia, que tiene como principal objetivo o aditamento para nosotros observar la performance de los R5, que van a ser los autos que van a ser la novedad en Paraguay el año que viene, inclusive este año, por supuesto, lo que es el campeón del mundo, y también vamos a tener imágenes exclusivas de la recorrida del Trans Chaco Rally. Volviendo a lo de Finlandia, de hecho vamos a tener observadores paraguayos por la zona, ¿no? Sí, tenemos gente de Paraguay presente. El próximo programa no se lo pierdan porque vamos a mostrarle absolutamente todo. Por la atención, gracias, muy buenas noches. Nos vemos, Dios mediante, el próximo día miércoles. Buenas noches. Coche a la Vista es presentado por Personal, cada persona es un mundo. Petrobras, el desafío es nuestra energía. Con los auspicios de Toyotoshi S.A. GWM, representante en Paraguay, 1928 Automotores. Móvil Super, larga vida para tu motor. Centro del Neumático y Pieza S.A.